Hoy inauguramos esta exposición que seguramente va a hacer las delicias de los amantes del cine y de la fotografía. Se trata de 116 imágenes de la mítica agencia Magnum que nos acercan de forma diferente al arte del cine y a algunos de los actores míticos de la época dorada de Hollywood. Esta exposición recoge retratos y escenas tomadas durante el rodaje de 14 películas legendarias como Candilejas, Moby Dick o Rebelde sin causa, y nos permitirá descubrir aspectos desconocidos de artistas míticos como Charles Chaplin, James Dean o Marilyn Monroe. Para la Comunidad de Madrid, la cultura es un sector esencial porque nos define como sociedad. La cultura es además una industria fundamental en nuestra economía que debemos y queremos impulsar. Madrid es la primera potencia cultural de España. Somos además la única región que en estos años de crisis ha creado empleo en este sector. Dentro de todas las artes, el cine ocupa un lugar principal. El sector audiovisual madrileño agrupa a 1.100 empresas que facturan 900 millones de euros y dan empleo a más de 30.000 personas. En nuestra región se produjeron la mitad de las películas españolas en el año 2012. En este sentido, quiero anunciarles que en la Comunidad de Madrid vamos a bonificar y a compensar las tasas que por ocupación de edificios públicos cobramos por los rodajes cinematográficos, para convertir Madrid en un gran plató cinematográfico. Sin duda, es esta una de las mejores vías que tenemos para promocionar Madrid en todo el mundo.